Saludos, aquí tenemos una novedad, la cual es nuestro NAT Asusto. Estos equipos lo que nos van a permitir es tener varios discos duros para un mejor almacenamiento, un almacenamiento continuo. Depende de la configuración que le hayamos colocado o le coloquemos. En la parte de adelante tenemos unos LED indicadores que nos va a indicar cuando esté encendido, cuando el disco esté funcionando y cuando tengamos conexión a red. Tenemos también dos puertos 3.0, que tenemos uno, y en la parte de atrás tenemos el otro. Estos puertos nos van a servir para expansión, es decir, que podemos colocar un disco duro externo y se va a unificar a lo que ya tenemos colocado. Tenemos el botón de encendido y apagado, un botón de reset, y tenemos un puerto RJ45. Este color rojo lo que nos va a indicar es que el puerto es a 2.5 gigabit. Tenemos un ventilador y para la colocación de los discos tenemos que quitar los tornillos. También tenemos una ranura Kingston, esto es para darle un candado de seguridad, como en las laptops, y tenemos su entrada fuente de alimentación. La fuente de alimentación la tenemos por acá, la cual es a 12 voltios, 5.417 amperes. Como vamos a ver acá, tienen una función interesante que es Wake on One, es decir, el equipo está apagado, yo puedo mandar un ping o un comando para que el equipo se encienda, aunque yo no le dé al botón que está aquí atrás. Y si tengo acceso remoto, también lo puedo encender sin ningún tipo de inconveniente. También tenemos especificaciones, como que posee 1 GB de memoria RAM DDR4, que pueden ver la parte de los procesadores, que es un Realtek a 1.4 GHz. Y lo que ya mencioné anteriormente, lo del puerto de red 2.5 gigabit. Son dispositivos de alta gama, como se puede apreciar, son dispositivos indispensables que pueden ser para uso doméstico, uso empresarial o incluso un uso ejecutivo. La mejor, lo mejor, solo acá en Andrewson.